de Siesta. La primera competencia del día en la cual Marian y Estefi van a tener que darlo absolutamente todo. Arranca, el cronómetro ya está corriendo en pantalla y este marcador arranca 0-0. El día de ayer, Dani, le hacíamos conocer no solamente a los gladiadores, sino que también a la audiencia. El punto bonus, punto que se da en este caso y en esta competencia cuando los gladiadores logran tener una diferencia de 4 campanadas a su favor. En este caso, alguna de las gladiadoras llega a estar por sobre el otro equipo gladiador. 4 puntos arriba y automáticamente va a estar arrancando la siguiente competencia con un punto de bonus. Primera pasada de las gladiadoras. Estamos viendo a Marian por un lado, a Steffi por el otro, que prácticamente están bien parejas. Ahora ya cada una con la pañoleta de su color van avanzando rápidamente de turril en turril y la gente en casa seguramente ya está sacando los pálpitos también de cómo podrían ser los resultados el día de hoy. Steffi tiene una ventaja formidable, ya da esa primera campanada y el que la acompaña, el que ya sale a darlo todo, es Mauro. Steffi, que dijo que hoy iba a entregarse al 100%. Ella era capaz de hacer cualquier cosa para mantenerse en calle 7 y más que nada también para tener la posibilidad de recuperar la camiseta de su equipo, el equipo de la Furia Roja. Sonrío mientras comentas eso porque recuerdo ese momento en el que Steffi decía que iba a hacer de todo, que si recuperaba su color le iba a sorprender a la gente. Nos dejó ahí en ascuas con eso, pero hay que verla en competencia porque al fin y al cabo acá lo que importa es el desempeño que tengan en competencia. Esta es la primera del día que tiene un valor de 100 puntos. Todavía quedan 2, así que lo ideal, Dani, audiencia, es acumular la mayor cantidad de puntos. Y acaba de caer Mauro, prácticamente llegando al tercer turril. Esto le obliga a que vuelva a iniciar el circuito. Ahí lo vemos a Mauro dominando ese primer turril y balanceándose también para poder completar su pasada. Quien está del otro lado también intentando tomar rapidez, tomar ventaja, es Gabriel, que, digamos bien, Gabriel hasta ahora nunca tuvo un color en calle 7 y esta es la oportunidad que tiene él dentro del repechaje de banca de vestir alguna camiseta, ya sea del color amarillo o del color rojo. Se le está complicando a Mauro y lo escucho a Lucas decirle, sentate, sentate. Lo logró, logró incorporarse en este tercer turril del cual se había caído hace un rato y ahora tiene que estirar el penúltimo. Le va bien, está teniendo muy buen pasada lo más rápido posible, mientras que por el otro lado también Gabo acaba de bajar del último turril y ya nuevamente toma la pañoleta. No te olvides, a vos que estás en casa, en arroba calle 7 PY, en todas las redes sociales ya también podés ir dejando tu comentario, tu apoyo, que nosotros en minutos te vamos a leer. Esa segunda pañoleta amarilla ya la agarra Steffi y empieza ya a adelantarse, empieza a avanzar por el segundo turril ya nuevamente. Chicos, a los gladiadores, lo que estuvimos estrenando el día de ayer, el punto bonus. Volvemos también a comentarles y a explicarles a ustedes, a audiencia, que en caso de que Steffi y Mauro logren tener una ventaja de 4 campanadas por sobre Gabriel y Marian, automáticamente la segunda competencia ya arrancan con un punto de ventaja. Estoy acá con Facundo. ¡Vamos, Steffi, vamos! ¡Vamos, mi vida! ¡Vamos, vamos! Apoyando 100% a la Amada. Vamos, ahí está. Me gusta que el Amado está ahí en primera línea, atentamente mirando lo que hace la Amada en su pasada. Y lastimosamente no fue su pareja, Dani. ¿Te acuerdas que dijo eso? Ella quería que sea. Ella quería, era su deseo. Él quería, los dos querían. Así que los dos también se están peleando por recuperar un color. Y ahora Mauro concentrado, tranquilo, va atravesando esta primera parte del circuito. Y por su parte, Marian también lo está dando todo. Gente en redes sociales también, te cuento, Cas, que están ya dando sus pálpitos acerca de cuáles pueden ser los resultados el día de hoy. Hay gente también que dice que hoy las duplas, las parejas de gladiadores están prácticamente parejas. Tienen alto rendimiento y bueno, eso seguramente se va a ver en cada competencia. Nicole también bajó un rato a darle sus indicaciones a Mauro para que se desempeñe muchísimo mejor. Mañana miércoles, se van a estar presentando, van a estar compitiendo, mejor dicho, los ganadores, los equipos ganadores de lunes y de hoy martes. El jueves van a estar disputándose una
vida te da segundas oportunidades. Yo creo que para los que perdieron el día de ayer, que son Rodri y Nini, para los perdedores del día de hoy, van a tener el jueves una nueva chance de dejar hasta la última gota de sudor. Porque eso es lo que tienen que hacer. Porque como bien dijiste, Cas, acá no solamente se está peleando por recuperar la camiseta, sino está peleando por mantenerse dentro de Calle 7. Exactamente. Yo estoy segura que los chicos, ninguno de ellos sea del equipo en el que estén, van a querer perder la permanencia en Calle 7. Ya se formaron amistades, familia, y de acá no van a querer salir. Y ya se viene la cuenta regresiva. Atención, gladiadores, porque esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. Puntos. Veredicto final, señor juez. Los primeros 100 puntos se los lleva el grupo de Mauro y Steffi. Y los primeros 100 puntos de la tarde van para Mauro y Steffi.